¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces en mi cuarto, Valeria? Disculpa, tú estás en mi cama. Perdón, yo soy sonámbulo a veces y de seguro por eso me vine a dormir a tu cuarto. Sí, lo sé. Bueno, ya me voy. Hugo, muchas gracias por aceptar cuidar a los niños. De nada. En el refri te dejé una papilla para Caleb, un huevo con jamón para Dylan y para ti hotcakes. Ok. Bueno, nos vemos al rato. Destello de sueño profundo. Vamos a dormirnos un ratito. ¿Y luego qué pasó cuando los vio Arturo? No, hombre, se puso súper celoso. Me reclamó porque según él le dejé a Isabela para salir con chicos, cuando en realidad él me habló para decirme que se la dejara. ¿Y él con qué tan antes te reclama si regresó con su ex? Exactamente, fue lo mismo que yo le dije. ¿Ya suelta ese celular? ¿Traes novia nueva o qué? No, estoy buscando el Facebook de una persona. ¿De quién? Mejor no te digo. ¿Por qué no? Luz Clarita, ¿ya viste que Eric y Valeria no están juntos como antes? Sí, de seguro se volvieron a pelear. Bueno. Cristal, ¿a dónde vas? Yo digo que invites a Isaac a comer a la casa. Hola, Valeria. ¿Hola? ¿Qué haces? Pues, platico con mi amiguis. Sí, ya vi. Pero, ¿por qué no estás junto a Eric? Porque Eric ya no quiere que esté cerca de él. Entiendo. Hola, Eric. Hola. ¿Qué haces? Nada. Interesante. Por cierto, ¿qué signo eres? ¿Signo? Sí, ¿qué signo zodiacal eres? Hunter, ¿qué rayos es un signo zodiacal y cuál soy? No sé cómo explicarte, pero por ejemplo, yo nací el 25 de diciembre, entonces soy Capricornio, y tú naciste el 12 de noviembre, entonces eres Escorpio. No entendí ni un carajo, pero ok. Soy Escorpión. Dirás Escorpio. Sí, esa madre. Pues qué coincidencia, yo también soy Escorpio. ¿Me puedo sentar contigo, Eric? Como quieras. Oye, ahí voy yo. Y vas. Valeria, me cambias el lugar. No quiero estar sentada con Hunter. Ok. Ay, qué día tan horrible. Pero bueno, hay cosas peores y no me voy a quejar porque si no me van a pasar. Eric, pasa por favor a exponer el trabajo que les encargué. Yo ya lo hice ayer. ¿No le puede decir a otra persona? Tienes razón. Bueno, entonces le diré a otra persona. ¡Que no me diga a mí! ¡Que no me diga a mí! ¡Que no me diga a mí! ¡Por favor, que no me diga a mí! ¡Que no me diga a mí! ¡Que no me diga a mí! Valeria, pase por favor a exponer. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, había dicho que yo no quería hacer! ¡Pero siempre me toca mi pinche Eric, un carajo! ¿Valeria se siente bien? La voy a arrancar los pelos de la cola. Sí, ya voy. ¡Maldito Eric! ¡Ojalá se te caiga la cola por flojo! Hace muchos años existió un Flewin de rango élite que vivía en el mar. Fue uno de los mejores de su especie, ya que poseía la capacidad de controlar su respiración bajo el agua y camuflajearse entre las mantarrayas. Fue visto por última vez hace más de 2500 años. ¿Cómo es que lo vieron por última vez hace 2500 años si la Tierra solo tiene 2022 años de edad? Porque vivió en el agua, no en la Tierra. ¡Órale! ¡Qué respuesta más inteligente! Pues por lo menos yo sí pasé al frente a explicar la tarea, no como tú, maldito flojo. No pasé al frente a exponer porque ya lo hice ayer, pero mejor si lo hubiera hecho, para no presenciar esta falta de inteligencia que nos estás demostrando. ¡Ahora sí valiste madre, Seri! ¡Eres un idiota cabezón! ¡Feo, deprimido, tonto! Valeria, tranquilízate, cuenta hasta 10. Primero me lo madreo y después cuento hasta 10. ¡Ya basta! ¡Hunter, haz algo! ¡Si no, Valeria va a matar a Eric! Todo yo. Valeria, tengo galletas de animalitos. ¡Dame! ¡Esto es inaudito! ¡Eric y Valeria, los dos se van para la dirección! ¿Ya ves lo que ocasionas, pinche loca? ¡Uy! ¿Quieres que te vuelva a partir tu madre? ¡Ya, Valeria! ¿O quieres que te vuelva a poner la inyección antienergía oscura? No, está bien ya. Perdón.
¿Escuchaste ese ruido, Valeria? Es el cuco que viene a por ti. Ya no le tengo miedo al cuco, pero tú sí deberías, ¿eh? Porque me enteré por ahí que ahora el cuco viola hombres amargados. Adelante, di idioteces, veo que te mueres de ganas. ¿En serio, chicos? ¿No se pueden comportar como los adultos que son? ¡Ella empezó! Sí, ya me quedó claro. Bueno, ya pueden salir, ya es la salida de la escuela. ¡Qué bueno! Ya no soportaba esta enana diabólica. ¡Enana tu picha! ¡Ya apláquense los dos o los dejo aquí! ¡Ok! ¡Maldito Eric! Pero un día le voy a arrancar los pelos de la cola de dos en dos para que sufra por haberme dicho esas cosas y hablarme feo. Hola, guapa. Palmer, ¿qué haces aquí? Vine a visitarte a tu escuela. Sí, ya sé, ¿pero por qué? Porque quería verte. ¿Qué, no puedo? Sí, pero avisa. Pero bueno, no escuchaste nada de lo que dije, ¿verdad? Creo que solo escuché que decías que alguien te habló feo. Pero dime, ¿quién fue? ¡No seas chismoso! Ok. ¡Oye, ya! ¡Aquí no estoy en la escuela! Además, yo ya no quiero besar a nadie que no sea mi novio. Tienes razón. Entonces... ¿quieres ser mi novia, Valeria? Hola, Palmer. ¿Y qué sorpresa? ¿Te acabas de declarar? Hola, Pati. Y sí, me gustaría que Valeria fuera mi novia. ¿Qué dices, Valeria? ¿Acepta? ¡Vamos a hablar del parque! Eric, ¿sí escuchaste? No me digas nada. Sí escuché. Vámonos para la casa. ¿Nos vamos a ir sin Valeria? Sí. Palmer puede llevar a Valeria a la casa. Pues se me ocurrió que era el momento apropiado, ya que me dijiste que no querías besarme porque no soy tu novio. O sea, sí, pero no era para que me pidieras que fuera tu novia enfrente de todos. Lo siento. Además, lo siento, Palmer, pero una parte de mí aún sigue amando a Eric. ¿Aunque sea un idiota y patán contigo? Sí, aunque sea un idiota y patán conmigo. Y perdón, pero no quiero lastimarte, no te lo mereces. Pero no vas a lastimarme, yo te prometo que haré todo lo posible para que ya te olvides de él y te enamores de mí otra vez. Yo sí te amo. Pero... no me des un no aún, porfa, piénsatelo. Está bien. Gracias. Y bueno, ¿podemos salir hoy? No creo. Es que tengo mucha tarea porque me mandaron a la dirección por partirle su madre a él. Qué bueno que en eso no cambiaste. Y también va para ti, ¿eh? A ti también te puedo partir tu madre. Lo sé. Tranquila, no voy a provocar tu ira. Bueno, ya llévame a mi casa, porfa. Está bien, pero antes vamos a comer, ¿sí? No, ya me tengo que regresar. Ok. Otro día comemos sushi. ¡Ay, ya me dio hambre! Mejor sí invítame a comer hoy. Vamos. ¡Ya se tardaron mucho! ¿Qué tanto estarán haciendo? No puede ser posible que Alan no use Facebook. Ya lo busqué y no encuentro su perfil. Debí pedirle su número, por lo menos. ¡Hunter! ¡No estoy! ¡Chinchero, Hunter! ¡Por favor, sal! ¡Te necesito! Si lo que quieres es que vaya a espiar a Palmer y a Valeria, no estoy disponible. Ni siquiera te iba a pedir eso, pero ok, no me hagas ningún favor. ¿Cómo supo que le iba a pedir eso? Bueno, igual no iba a querer. ¿A quién le puedo decir entonces? Si le digo a Patty, se lo va a chismear a Valeria. Si le digo a Hugo, se va a quedar dormido. Si le digo a Lina, lo va a pensar mal. Y no le puedo decir a Melanie y Juan porque están ocupados. ¿A quién le puedo decir entonces? Y si de algo sirve, cualquier decisión que tomes, yo te apoyaré. Gracias, Iván. De nada, para eso estamos los amigos. Es cierto, puedo convencer a Iván de que los espíe. Su llamada será transferida al buzón. ¿Qué demonios? Su llamada será transferida al buzón. ¡Chingado! ¡Vamos, Iván! ¡Si me contestas, te invito a comer toda la semana! Su llamada será transferida al buzón. ¡Pinche Iván! ¿Por qué no me contesta justo ahora que lo necesito? ¡Gracias!
Gracias, Palmer, por dejarme en mi casa. De nada. Estaré esperando tu respuesta. Te amo. ¡Nos vemos! Ojalá aceptes. Hola, comandante Palmer. Hola, señor Hunter. No se preocupe, ya me voy a retirar. No, espere, por favor. Necesito que me haga un favor. Quiero que me consiga el número de teléfono de esta persona. ¿Puedo saber para qué lo necesitas? Él era mi amigo, pero tuvimos una discusión y se fue a Londres. Comprendo, pero lamentablemente no puedo ayudarte. Es ilegal que pase los datos personales de una persona a otra. Lo sé, pero si me ayudas, yo aceptaré que entres a mi casa a ver a Valeria las veces que quieras. También es ilegal chantajear a un policía. Tómelo como quiera. Cuando se decida, viene a buscarme. Sí que te golpeó fuerte. ¡Auch! ¡Con delicadeza! Pues no te muevas. Además, ¿para qué provocas a Valeria si ya sabes lo que pasa cuando se enoja? ¡Auch! ¡Más despacio! Si te sigues moviendo, te va a seguir doliendo. Hola, Patty. Y hola, Eric. Hola. Perdón por golpearte. Ya sabes que cuando me enojo se activa toda mi energía oscura. Como sea. ¡Patty, con delicadeza! ¡Qué tosca eres! A ver, yo lo hago. Gracias. No agradezcas. Es lo menos que puedo hacer después de todos los madrazos que te di. Ok. Por cierto, ¿qué vamos a cenar? Perdón, pero no te hice de cenar a ti. Como te tardaste en llegar, pensé que tu novio Palmer te invitó a cenar. ¡No es mi novio! Lo que sea, y buenas noches. Ya me iré a dormir. ¡Ay! ¡Me dan ganas de patearlo otra vez! Los niños preciosos como tú se duermen temprano para amanecer más guapos. Gracias, mami, te quiero. Yo también, mi amor, que descanses. ¡Qué día! ¡Ay, rayos! El hambre no me deja dormir. Iré a buscar algo de comer. Aquí tiene que haber algo. ¡Ah! ¡Ay, es Eric! ¡Otra vez está sonámbulo! ¡Eric, suéltame, por favor! Te amo. Está sonámbulo. Él realmente no me ama. Sí, te amo. ¡Sí, como digas! ¡Pero suéltame! ¿Qué está pasando aquí? ¡No es lo que estás pensando! ¡Es Eric sonámbulo! ¿Otra vez está sonámbulo? ¡Sí! ¡No me quiere dejar en paz! Eric, ven, vamos para que te acuestes. Me besó. Él me besó y justo cuando estoy tratando de superarlo. Justo cuando Palmer me pide que sea su novia. Esta es la señal que necesitaba. No puedo ser la novia de Palmer porque aún amo a Eric. ¿Cómo desearía que fuera Eric el que me pidiera que fuera su novia y no Palmer? Sabía que vendría, comandante Palmer. Lo que voy a hacer es un rompimiento a mi juramento como policía. Pero investigué a la persona que me mostraste en la foto y todo lo que me dijiste de él es verdad. Así que le pedí a las compañías telefónicas que me pasaran su número. Solamente te voy a decir una cosa. Si le haces algo malo a esa persona, no voy a dudar en meterte a la cárcel. Gracias, Palmer. Ahora puedes pasar a mi casa las veces que quieras. Hola, ¿quién habla? Sí, es él. El comandante Palmer sí me pasó el número correcto.
Mi amor, ya despiértate. Son las 7 de la mañana. Despierta, tienes que ir a la escuela. ¡Quítate a la fregada, maldito cerdo marrano cuino! Espera, Valeria, soy yo. ¿Palmer? Sí, pero qué manera tan agresiva de despertar la tuya. ¿Qué haces aquí? Conseguí que Hunter me deje pasar a su casa para venir a verte. Creo que aún no despierto. Mejor me voy a volver a dormir porque estoy imaginando cosas. No me imaginaste, estoy aquí. ¿Ahora me crees? Sí te creo, pero te dije... ¡Que no me besabas porque aún no soy tu novia! ¿Y ahora por qué Valeria está gritando? ¡Sigue teniendo las mismas fuerzas! ¡Quítate de mí! ¡Ay, perdón! ¿Palmer? Buenos días, Eric. ¿Por qué estás aquí? ¡Vete de la casa! Nope. Hunter me dio permiso de entrar a la casa las veces que quisiera. ¡Eso no es cierto! Si no me crees, pregúntale. Espera, por eso Valeria estaba gritando. Porque tú le hiciste algo, ¿verdad? Sí, le di un beso. Ahorita mismo voy con Hunter para que te corra de la casa. ¡Hunter! ¿Por qué demonios permitiste que Palmer entrara a la casa? Porque me hizo un favor y yo se lo regresé. ¿Pero por qué? Soy tu amigo y sabes que Palmer me cae mal. Sí, soy tu amigo, solo cuando te conviene. Perdón por lanzarte de esa manera. No te preocupes, me lo merecía. No debía hacerte enojar. Valeria, ya está el desayuno. Te hice unas sincronizadas deliciosas. ¡Gracias, Eric! Palmer, ¿te quedas a almorzar? ¡Oh, no! ¡Eso sí que no! ¡Búscale! ¡Me las pagarás, Eric! Patear personas es lo mío. Bueno. ¡Esto es por lo de ayer y por haber aventado a mi exprometido! ¡Andate! ¿Qué? ¿Tú también quieres que te patee la cola? Estuve en un viaje romántico con Iván. Ven, Iván, tú y yo tenemos tantas cosas que hablar.